En la División Interamericana estamos enfocados en pedirle al Señor que nos transforme para hacer grandes cosas para Él. Y dentro de esa transformación, la familia juega un papel importante. Por eso, en esta semana de la oración de la familia ministerial, estamos orando. Y hoy, el motivo de oración tiene que ver con la familia pastoral en sí: papá, mamá e hijos. Y por eso es necesario que nosotros hagamos reflexiones. ¿Qué cosas debe hacer mi familia para, consagrados cada día más, seguir haciendo grandes cosas para el Señor? Y Pedro, yo pienso que no es tan difícil, aunque es desafiante, porque si nosotros encontramos la alegría en estar conectados diariamente con el Señor, en hacer nuestro culto, en vivir nuestras creencias, nuestros hijos también van a aprender a amar esto, y al aprender a amarlo, vamos a disfrutarlo. Porque me parece que ser familias pastorales, Pedro, es una bendición. Y al ser una bendición, no solamente somos bendición para nosotros, sino que nuestra vida es bendición para los que nos ven. Tú has mencionado el culto familiar. Hace poco se divulgó el estudio que hizo la Iglesia Mundial acerca de los adventistas. Y a mí me llama la atención, no he leído todo, el porcentaje de personas que realizan el culto familiar a nivel mundial. No llega sino más o menos una tercera parte, nada más. Ahora, la familia pastoral debería ser 100%. Amén. Y debería marcar la pauta y ser ejemplo, ¿no? Una familia que ora, la familia pastoral debe hacer su culto familiar como familia, el grupo, ¿no? Yo sé que hay muchas ocupaciones, Cecilia, y a veces lo olvidamos, pero es importante. Así que queremos que en esta semana de oración ustedes anoten ahí en la hoja qué proyectos tienen, qué planes, qué cosas quieren pedirle al Señor para hacer este año. Y estamos seguros de que hay muchos desafíos diferentes para todos, pero como familia, que puedan orar juntos todos los días por esos proyectos. Eso les va a unir y les va a ayudar. Y Pedro, quizás no dejarte por fuera a los hijos. Metamos a los hijos en ese proyecto de tal manera que ellos también tengan sus objetivos para este año, se sientan parte de este ministerio y sientan la alegría del servicio. Compartir todos los desafíos en familia nos ayudará a ser más fuertes, a saber que no estamos luchando solos, a saber que podemos hacer grandes cosas como familia para el Señor, con la seguridad de que Cecilia no es con ejército, no es con fuerza, como dijo el profeta, sino con mi espíritu. Con esa certeza, avancemos este año como familia y haremos grandes cosas por el Señor.